estáis? Bienvenidos un domingo más al canal. Yo soy Lau y en el vídeo de hoy voy a resolver a todas las preguntas que me hicisteis en el vídeo anterior. Como ya sabéis, el vídeo de hoy es para celebrar que ya mismito somos 20.000 en el canal y quería hacer un vídeo que nunca hubiese hecho para celebrarlo. Aún no hemos llegado a los 20.000 y ya os expliqué en el vídeo anterior por qué lo voy a hacer antes de llegar a los 20.000, así que si no lo habéis visto, id a verlo. Y como son muchas preguntas, las que se van repitiendo no las voy a decir, no las voy a contestar. Y tampoco me voy a enrollar más, así que vamos con el vídeo. La primera pregunta es: hola linda, ¿me mandarías un saludo? Por supuesto que sí, un saludo Micaela, un beso enorme. Ya me he pintado todos los labios. Los labios no, los dedos. ¿Cuál es tu sueño más grande? Bueno, pues mi mayor sueño es poder dedicarme a lo que realmente me gusta y poder dedicar mi tiempo a algo que me ilusiona de verdad y que realmente es lo que quiero hacer. ¿Cómo fue tu primer beso y con cuántos años? Bueno, pues mi primer beso fue hace una barbaridad de años, 10 años. Fue cuando tenía 12 o 13 años, más o menos. Y es que me acuerdo perfectamente porque fue en una fiesta de Halloween que hacía un amigo mío. Y fue muy extraño porque el chico que me dio el beso era mi amor de toda la vida. Era mi amor desde que llegué al colegio, a ese colegio en concreto, con 8 años o cosas así. Y siempre estaba el típico tonteo este de niños chicos, ya ves tú, tenía 8 años, 9 años. Y ese Halloween estuvimos en la fiesta, todo el rato todo el mundo juntos y tal. Y nada, ya cuando nos íbamos a despedir, fuimos adentro a la casa a recoger las cosas. Y de repente, bueno, íbamos los dos andando juntos. Y de repente giré la cabeza y me dio un beso y fue como... ¡ah! Me puse súper nerviosa, no dije nada, me quedé completamente callada, bajé las escaleras, me metí en el coche que ya estaba mi madre ahí esperándome y no dije ni mu. Y justamente dos amigas mías se quedaban a dormir ese día en mi casa y cuando llegamos a casa se lo conté súper motivada, en plan, ¡me ha dado un beso! Qué ridículo, de verdad. Pero sí, fue así, con 12 o 13 años que tenía y en Halloween, pero vaya, fue un piquito, fue una tontería. Vale, ¿cuál es la mayor locura que has hecho? Pues la mayor locura que he hecho, y no os esperaréis esta respuesta, es dejar que alguien me anule como persona. Fue una locura completamente, que por suerte solo duró un mes. Y sí, esa fue mi mayor locura. ¿Cuál es tu canal favorito? Pues mi canal favorito es el de Marta Riumbau. ¿Cuál sería la otra carrera que estudiarías y por qué? Pues estudiaría publicidad y marketing porque es la carrera que siempre he querido estudiar y es la que estudiaría ahora mismo. ¿Me mandarías un saludo? Por supuesto, Carmen, un saludo muy grande. ¿Podrías hacer alguna rutina de otoño? La haré, seguro. Cuando terminemos las obras de la casa nueva y ya nos mudemos por fin, haré una rutina, segurísimo. ¿De dónde es esa blusa? Pues la blusa que llevaba en el vídeo anterior es de Shinside. Os dejaré si lo encuentro el link en la cajita de información. Igualmente tenéis el link de esa misma blusa, no sé si en el haul anterior o en el otro. ¿Qué has estudiado y qué vas a estudiar? Pues he estudiado publicidad y relaciones públicas y el año que viene creo que voy a estudiar un máster de marketing online, no lo tengo seguro, por eso me he dado un año de margen. Pero eso, creo que sí, que estudiaré un máster de marketing online. Hola guapa, enhorabuena por los 20.000, ¿me puedes decir de dónde es el choker? Muchísimas gracias Laura, y el choker que llevo en el vídeo anterior es de Zara, pero de las últimas rebajas, así que no lo encontraréis en tienda, pero hay muy parecidos en AliExpress y en H&M. Hola guapa, ¿tu novio actual es el primer novio que has tenido? No, no es el primer novio que he tenido, anteriormente ya tuve una relación de 5 años. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos en un torneo de pádel, teníamos amigos en común y ambos jugábamos al pádel, bueno, seguimos jugando al pádel, y así nos conocimos. ¿Vives sola? No, no vivo sola, vivo con mis padres. ¿Con cuántos años tuviste tu primer novio? Pues tuve mi primer novio con 16 años, fue el primero y el que duró 5 años.
¿Con cuántos años te gustaría tener hijos? Pues me encantaría tener hijos con 28 años, pero tal y como están las cosas, la verdad que lo veo bastante lejos, porque 28 años tendré dentro de 4 años y como que no me veo yo dentro de 4 años con hijos. Pero sí, siempre me ha gustado los 28 como edad para tener hijos. ¿Y cuántos hijos tendrías? Pues tendría 3 hijos si fuese por mí, pero por la economía yo creo que nos vamos a quedar en 2. ¿Te gustaría casarte? Sí, me gustaría casarme. ¿Qué canal con pocos suscriptores recomiendas? Pues recomiendo muchísimo y sin duda alguna a Andrea Nelise, es un amor de niña. Dejaré abajo en la cajita de info su canal para que podáis verlo. Es una chica que tiene poquitos suscriptores ahora mismo, pero que hace unos vídeos súper chulos y es un amor completamente. Número de la suerte, el 15. ¿Cuál es la cosa más vergonzosa que te ha pasado? Vale, la cosa más vergonzosa... Bueno, os voy a contar el día más vergonzoso de mi vida. Teníamos una boda, mis padres y yo. Yo era bastante pequeña, tenía unos 9 años o cosas así. Al salir del coche, iba andando yo tan pancha y de repente desaparecí. Metí la pierna hasta por encima de la rodilla. No os enseño la pierna porque ahora mismo voy con pijama por debajo. Pero sí, metí la pierna derecha, hasta por encima de la rodilla en una alcantarilla que le faltaba uno de los barrotes. Y ahí me quedé encajada, completamente encajada. Entonces la gente iba pasando por la calle y estaba yo ahí encajada. Mis padres estaban intentando poder sacarme, pero era muy complicado porque eso, estaba ahí que no podía salir. Finalmente pudieron sacarme, entré en el convite, me tuve que ir directamente al baño a que me pusieran hielo en la pierna porque tenía un montón de hematomas, la pierna súper mal. Estuve un rato muy grande en el baño poniéndome hielo y demás, la comida ya había pasado completamente y salí en el momento del sorbete de limón. Me senté en la mesa, pasó el camarero con la bandeja llena de sorbetes de limón y se le cayó toda la bandeja encima de mi cabeza. Tenía el pelo asqueroso, oliendo muchísimo a limón, todo pegajoso. Fue un día horrible y me moría de vergüenza. Chris me comenta, hola Lau, poco más y me quedo sin poderte preguntar, jaja, pero es que he estado pensando mi pregunta, ya que muchas preguntan casi las mismas cosas, y mi pregunta es, ¿qué es lo que más valoras en la amistad? Lo primero, Chris, un beso enorme, que sé que estás ahí siempre y eres un amor de persona. Lo que más valoro en la amistad es la sinceridad y la lealtad. Actualmente tienes novio, pero ¿qué es lo primero en lo que te fijas en un chico y cómo debe de ser él para que te guste? Pues lo primero en lo que me fijo es en que me haga reír y eso tiene que ser muy gracioso, hacer que me lo pase bien, y eso es precisamente lo que más me gusta de Adri, que juntos lo pasamos genial. Así que sí, eso, que me haga reír. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años, ya mismo los 24. ¿Qué rutina de deportes haces? Pues ahora mismo no estoy haciendo ningún deporte, bueno, ninguna rutina de deporte, ahora mismo solamente estoy bailando, pero sí que he estado toda mi vida jugando al tenis, estaba federada en tenis, competía en tenis y posteriormente estuve muchos años, de hecho sigo estando federada en pádel y anteriormente competía en pádel, pero ya hace año y medio o casi 2 años que no estoy compitiendo. Sí que juego, pero no compito, no salgo fuera de la provincia a jugar y tal, pero antes sí que lo hacía. Me encanta el pádel, me encanta el tenis, me encanta el deporte en general y me encantaría volver, pero desde que empecé a compaginar la carrera con el trabajo no me daba tiempo a jugar al pádel, acababa también muy cansada, cada vez jugaba menos, cada vez jugaba peor y me acababa cabreando mucho conmigo misma porque soy una persona que se exige mucho y acababa muy enfadada de los partidos. Al final terminé por no jugar, pero sí que es algo que me encantaría volver a hacer. Lo tengo que recuperar porque realmente la técnica no la he perdido, pero sí que he perdido mucho fondo físico y tengo que volver a jugar, a entrenar y espero que a competir. ¿Sueles controlar lo que comes? No, entre comillas. Normalmente no controlo lo que como normal, pero es que soy una persona que de por sí no come mal, no,
no me gustan inflarme a hamburguesas, ni a pizzas, ni a chocolate, ni nada de eso. Soy una persona que come normal, dieta mediterránea normal y corriente. Pero sí que a lo mejor cuando como más, o a lo mejor he cogido algún kilo, que me veo un poco más gordita, lo que sea, sí que intento controlar la comida, pero vaya, que eso ha pasado dos veces en mi vida. ¿Tienes pensado hacer alguna quedada? Pues ojalá pudiese hacer alguna quedada, pero es que somos muy, muy, muy poquitos y tengo la sensación de que si hago una quedada voy a quedarme yo solita. Entonces, como que por ahora no tengo en mente hacer ninguna quedada. Me encantaría conoceros, pero es eso, es que no va a venir nadie. ¿Cuál es tu trabajo? Pues actualmente trabajo en una web como redactora y productora audiovisual. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años me veo cumpliendo mis sueños, trabajando en lo que me gusta, con dos niños preciosos, o dos niñas preciosas, o un niño y una niña preciosos, correteando por casa, y con un marido que me cocine y que me dé mucho amor. ¿Tienes algo operado? No, no tengo nada operado. ¿Cómo te sientes siendo youtuber? Pues me siento muy querida y me dais muchísimo cariño, y la verdad es que estoy súper, súper, súper contenta de haberme decidido realmente a subir contenido a YouTube de manera constante y muy, muy, muy feliz. ¿Te ha afectado en algún aspecto de tu vida? Pues sí, en estar más contenta y en tener menos tiempo. ¿Cómo conociste a tu novio? Ya lo he comentado. ¿Cuánto lleváis juntos? Pues este vídeo lo estoy grabando un sábado, lo vais a ver mañana domingo, y el viernes hacemos 2 años juntos, que por eso nos vamos a París para celebrar nuestro segundo aniversario. ¿Cómo sabías qué elegir para estudiar? Pues sabía desde un principio que quería estudiar publicidad, en principio publicidad y marketing, pero no estaba mi carrera aquí y no tenía lo que había que tener para irse a Madrid a estudiar. Así que me metí en administración y dirección de empresas, al año y medio me salí porque no me gustó nada, y me metí en publicidad y relaciones públicas y acerté de pleno. ¿Cuál es tu fruta favorita? Pues son las fresas, me encantan. ¿Qué es lo que más echas de menos del pasado? ¿Alguna persona, momento o demás? Pues del pasado lo que más echo de menos es la inocencia de ser niño, cómo disfrutábamos siendo niños. Y el hecho de no tener tantas preocupaciones, ni pensar tanto en el futuro. ¿De dónde eres y qué has estudiado? ¿Qué he estudiado? Ya lo he contestado, y soy de Málaga. ¿Eres buena en los estudios y te gustan? Pues sí, la verdad que no he sido mala estudiante, sobre todo en la carrera. En el colegio era de 7, 8 más o menos, y en la carrera sí que he sido más de 9, 10. Sí que he sacado algún notable, incluso llegué a suspender una asignatura en tercero y me tuve que examinar en septiembre, pero vaya, me suspendieron. Que eso pasa mucho en la carrera, influyen muchísimo los intereses políticos de los profesores a la hora de corregir, sobre todo en exámenes que son bastante subjetivos. Pero sí, la verdad es que sí que he sido bastante buena estudiante. ¿Alguna vez has pensado dejar YouTube? ¿Crees que algún día podrás vivir solo de él? Pues he dejado muchas veces YouTube. Yo empecé a subir vídeos hace unos 4 años o 5, y subía un vídeo, a los 2 meses subía otro, lo mismo me tiraba otros 6 meses sin subir y subía otro, y hasta que estuve como casi 2 años sin subir vídeo y ya decidí ponerme a subir vídeos de manera constante en marzo de este año, y borré todo lo anterior y empecé de cero. Y actualmente, desde que empecé en marzo, para nada, no se me ha pasado nunca por la cabeza dejar YouTube. ¿Y crees que algún día podrás vivir solo de él? En principio no quiero vivir solo de YouTube. Por muy, 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 muy bien que me vaya en YouTube, no creo que viva solo de él. Puesto que mi sueño y mi vocación es otra, es la publicidad, me gustaría vivir de eso. Así que YouTube por ahora será un hobby y supongo que lo seguirá siendo. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos? Pues sí, tengo 2 hermanos, un hermano y una hermana. ¿Cómo te van los amores en la vida? Pues me van muy bien, estoy con mi novio, muy enamorada, así que genial. ¿Cuáles son tus manías en la convivencia? Mis manías darían también para un vídeo completo, así que si queréis ver ese vídeo, el vídeo de mis manías, dejádmelo también en los comentarios. ¿Cuál fue la primera cosa que pensaste cuando subiste tu primer vídeo? ¡Qué vergüenza! ¿Algún consejo?
no tengas vergüenza. ¿Se puede decir que YouTube es un trabajo? Pues sí, para muchísima gente es un trabajo, para mí obviamente no. Pero sí, claro que sí, para mucha gente es su trabajo y además se gana bastante de YouTube. ¿Quién es tu ídolo? Pues mi ídolo es mi madre. ¿Tu rutina de ejercicios? No tengo actualmente ninguna rutina de ejercicios. ¿Cuál es tu foto preferida y la que nunca querrías enseñar? Pues actualmente no tengo ni idea, así que os voy a dejar aquí una foto que me gusta y aquí una foto que no me gusta nada. No sé cuál habré elegido, pero aquí están. ¿En qué tienda de ropa sueles comprar? Suelo comprar todo prácticamente en Zara, es la tienda que más me gusta, y si no, en Pull. Zara o Pull. ¿En qué te fijas en una persona al verla y a qué famoso te encantaría conocer? Pues me fijo en la vitalidad de esa persona y en su manera de sonreír y de expresarse. ¿Y a qué famoso te encantaría conocer? Pues me encantaría conocer a John Cortajarena porque es... Hago un pequeño paréntesis después de hablar del guapísimo de John Cortajarena para comentaros que el vídeo se estaba haciendo demasiado largo y por eso he decidido dividirlo en dos y publicar la segunda parte el domingo que viene. Antes de terminar el vídeo, por favor, dejadme en los comentarios sitios en París para visitar, que no sean los típicos que conoce todo el mundo. Sitios que sean menos conocidos, que sean más escondidos y tal, pero que sigan siendo bonitos también. Y sobre todo, por favor, dejadme restaurantes o sitios para comer que sean buenos, bonitos y baratos. Por favor, porque no tengo ni idea de dónde vamos a comer y quiero que sea un sitio que esté bien, pero no gastarme un pastón. Así que por favor, dejadme recomendaciones de París en los comentarios. Os recuerdo, como cada domingo, que tengo Twitter, Snapchat e Instagram, que me podéis seguir por ahí y hablamos un ratito, que cliqueando en el botón de suscribirse podéis pasar a formar parte de esta nuestra familia, a ver si llegamos ya prontito a los 20.000, que os mando un beso gigante y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!